de Estado, legisladores, intendentes, representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial de la Nación, señores embajadores, autoridades de organismos de derechos humanos y representantes del mundo académico, de la cultura y del trabajo, autoridades presentes, in, en este caso también invitados especiales, damas y caballeros. Les damos la bienvenida a este Congreso Internacional sobre jurisdicción universal en el siglo XXI. Antes que nada, nosotros a través de las redes sociales van a poder apreciar luego en pantalla las eh, distintas alternativas de poder estar en contacto permanente con este evento que se va a desarrollar entre hoy y mañana aquí en este Teatro Nacional Cervantes, ícono de nuestra cultura aquí en la República Argentina. Este Congreso Internacional sobre jurisdicción universal, cuenta con la organización de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y supone el cierre del proyecto Principios de Jurisdicción Universal. Vamos ahora sí a invitar a las señoras autoridades para que ingresen también. Los vamos a recibir con este caluroso aplauso que van a tomar ya la ubicación respectiva aquí en este escenario. Ahora sí, los señores funcionarios para ir ingresando. Por favor, el aplauso para ellos. Lo que tiene que ver con este Congreso Internacional sobre Jurisdicción Universal, como les estaba comentando, cuenta con la organización de la Fundación Internacional, Baltasar Garzón, y supone el cierre del proyecto Principios de Jurisdicción Universal. La primera fase de este ambicioso proyecto de carácter global tuvo lugar en Madrid, en el mes de mayo del año 2014. En esa oportunidad se elaboró un borrador de los nuevos principios de jurisdicción universal. Consensuado por más de 40 expertos de 12 nacionalidades distintas. Un instrumento fundamental para la persecución de delitos con consecuencias devastadoras para la humanidad. Observando también temáticas referidas a los crímenes de lesa humanidad, trata de personas, genocidio, como también aquellos que atentan gravemente contra la naturaleza o cuya repercusión económica supone una violación de los derechos fundamentales de la población civil. El objetivo fundamental de este Congreso Internacional que hoy nos reúne aquí en la República Argentina es la aprobación de la redacción final de los principios de Madrid-Buenos Aires, que con una visión progresista pretenden dar un paso más en la codificación de los principios comunes que han de regir la jurisdicción universal y su aplicación en todo el mundo. En este sentido, se incluyen nuevos delitos en el catálogo de crímenes de persecución universal, tales como los crímenes económicos que supongan la violación de los derechos humanos o los atentados graves contra la conservación del medio ambiente. El trabajo de los expertos convocados en este evento de impacto global es la base para nuevos estudios, análisis doctrinales, discusiones así como puntos de referencia para el legislador del Estado que quiera luchar activamente contra la impunidad y proteger a las víctimas. También el Congreso Internacional de Jurisdicción Universal contribuirá con la importancia de la cooperación en la investigación y enjuiciamiento entre Estados y en la más clara delimitación de las facultades y obligaciones complementarias o concurrentes de los mismos. Queremos destacar también que acompañan este evento, Presidencia de la Nación Argentina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, el Ministerio de Cultura de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, FLACMA, como así también IC Latinoamérica. Mientras compartimos una placa que tiene que ver muy importante, queremos agradecer a las distintas organizaciones nacionales e internacionales que han colaborado, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible llevar a cabo este Congreso. Universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones e instituciones públicas y privadas de la República Argentina, de España, de Paraguay, de Puerto Rico, de México, de los Países Bajos y Sudáfrica. A todos, gracias, gracias por vuestro trabajo. En esta presentación de este Congreso, para dar inicio, contamos con la presencia del señor juez y presidente de FIPCAR, el doctor Baltasar Garzón Real. Junto al doctor Baltasar Garzón Real nos, se encuentra con nosotros la señora Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gils Carbó. Como así también el señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor Juan Martín Fresneda. El señor presidente del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, doctor Paulo Abrao. El señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, don Remo Carlotto. Antes de continuar, queremos destacar y las disculpas del caso quienes por cuestiones de agenda oficial no pueden estar presentes en esta apertura, sí lo harán durante la jornada de hoy o mañana también, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Julio César Alak, como así también el señor juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Raúl Safanoni, quien ambos dan las disculpas del caso, pero que estarán con la presencia, por supuesto, entre hoy y mañana en estas jornadas tan especiales aquí en este Teatro Nacional Cervantes. Además, contamos con la presencia... De funcionarios de organismos nacionales, provinciales, municipales, embajadores, autoridades de organismos internacionales de derechos humanos, medios de comunicación, todos hoy en un momento muy especial realmente para poder compartirlo. A continuación, en primer término, para dar inicio a este acto de presentación, vamos a escuchar a la doctora Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación que se desempeñó como fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, autora de Régimen Legal de las Bases de Datos y Avias Data. La doctora Alejandra Gils Carbó, con todos ustedes. Bueno, muy buenos días. Es muy grato para mí participar de un foro de tanta trascendencia, una trascendencia que viene dada por la necesidad de dar respuestas a problemas gravísimos que atraviesan la humanidad toda. Y parte de esas respuestas se han encaminado hacia el ámbito de la jurisdicción universal, este derecho que también es un deber que tienen los estados, de juzgar crímenes aberrantes, cualquiera fuera el lugar de su comisión o cualquiera sea la nacionalidad de los perpetradores o de las víctimas, cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidios, también ahora se está en pleno debate en la posibilidad de ampliar este elenco de figuras a los crímenes contra la naturaleza o los crímenes económicos cuando por su impacto y por su alcance constituyan graves violaciones a derechos fundamentales de la población. Este derecho de ver que tienen los estados constituye una de las escasas excepciones al principio de territorialidad, según el cual cada Estado es soberano y tiene una competencia excluyente para juzgar los hechos ocurridos en su territorio. Por eso el principio de jurisdicción universal pone en juego cuestiones que son trascendentales a nivel global. Por un lado está la necesidad de asegurar la convivencia pacífica entre los Estados, que depende en gran medida del respeto a su soberanía, del reconocimiento de una paridad en el orden internacional. por eso, eh, justamente, además, eh, cuando la, el poder punitivo es una de las intervenciones más invasivas, no. por eso, el principio de territorialidad se, se sustenta por sí solo. y cuando un juez acepta, la jurisdicción universal, puede ocurrir que entre estas naciones haya problemas políticos o diplomáticos. Pero también por el otro lado está la necesidad de evitar la impunidad de los crímenes más atroces, aquellos que por ser tan aberrantes se consideran cometidos contra la humanidad toda, más allá de quienes sean las víctimas directas. Y que se activa justamente cuando el Estado que tiene eh, la, la competencia para juzgarlo no, eh, no lo hace o porque no quiere o porque no puede hacerlo, cualquiera sea el motivo. Y ahí es que surge esta, eh, esta necesidad de que no haya un refugio para combatir crímenes tan graves. Por eso la jurisdicción universal es un asunto de interés de todos por una exigencia de justicia y de evitar la repetición de crímenes atroces. Pero también tiene que ver con el conocimiento, con el derecho de los pueblos a conocer su historia. No puede haber conocimiento si no salen a flote aspectos ocultos de la realidad. Si se construye un conocimiento que legitima, un relato que legitima la injusticia y encubre la evidencia, esto conduce a perder percepción de la realidad, conduce a la manipulación del lenguaje, que siempre ocurre cuando se trata de, de ocultar hechos relevantes, conduce a la despolitización de la política. ¿Cómo puede haber programas políticos para cambiar el presente si no se conoce de qué está construido ese presente? Conduce a la ausencia de culpa y a la negación de una idea de responsabilidad colectiva. La verdad y la memoria llevan a repensar el pasado y a reescribir los libros. La memoria declara vigente la injusticia pasada y convoca a la responsabilidad de la generación presente en relación a ese pasado. En la Argentina, la jurisdicción universal tuvo un rol muy importante en el avance contra la impunidad en materia de delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Cuando estaban vigentes las leyes de impunidad, de obediencia debida y de juicio final, la actuación del juez Baltasar Garzón en la justicia española contribuyó grandemente, fue determinante, para erosionar esa impunidad del momento y para abrir el proceso de juzgamiento que hoy distingue a la Argentina en todo el mundo. Hoy nuestro país. Es sede de diversos planteos promovidos invocando el principio de jurisdicción universal. El 14 de abril de 2010, varias personas que invocan su calidad de víctimas del franquismo, junto con organizaciones no gubernamentales, Asociación de recuperación de la memoria histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, Liga por los derechos del hombre, Asamblea permanente de los derechos humanos, Centro de estudios sociales y legales, legales y sociales. Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, INESIP, Comité de Acción Jurídica, entre varios otros, denunciaron la posible comisión de hechos de genocidio lesa humanidad en España durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. En un primer momento eran seis las víctimas y luego se sumaron decenas de personas que han dado su testimonio. Durante el mes de mayo de 2013 se fijaron audiencias de recepción de prueba testimonial a través de un sistema de videoconferencia que funcionó en el Consulado Argentino en España. En septiembre de 2013, el juzgado a cargo, la jueza Servine de Cubría, ordenó detenciones preventivas con fines de extradición que fueron rechazadas por la Audiencia Nacional de España. En mayo de 2014 autoricé al fiscal Ramiro González a viajar a España a fin de participar en las declaraciones que se tomaron a víctimas que por su avanzada edad o estado de salud no podían viajar a la Argentina ni trasladarse a los diferentes consulados. Y esa causa sigue en pleno trámite. Otro segundo caso, en agosto de 2013, se denunció en nuestro país la comisión de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en la República del Paraguay, a partir del golpe de Estado ocurrido el 4 de mayo de 1954 y hasta el 3 de febrero de 1989, que se atribuyen al régimen dictatorial implantado por el general Strassner en el cual se denuncian que se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos y en especial contra un sector de la comunidad indígena que incluye eh, a los miembros de la comunidad H. Algunos de esos miembros denuncian eh, graves hechos, entre ellos haber sido secuestrados y vendidos a otras familias. A raíz de reclamos de, de organismos internacionales, de instancias internacionales, se creó eh, una, en Paraguay una Comisión de Verdad y Justicia en el año 2003, por ley 2225. Desde 2008, esa comisión, transformada en dirección, viene pidiendo que se juzguen estos hechos eh, que fueron eh, acumulados, pruebas que fueron acumuladas, evidencias. Y actualmente en la Argentina se inicia la causa alegando que no se habría iniciado esa investigación o que no ha sido satisfactoria, por lo cual se libró un exhorto al Paraguay, el juzgado a cargo, a los fines de que informen si existen procesos penales pendientes en la República del Paraguay, exhorto que aún no ha sido contestado. Una tercera causa tuvo su inicio en diciembre de 2005, cuando la presidenta de la Asociación Civil Estudio de Falun Dafa Denunció diversos hechos presuntamente ocurridos en China. Se denuncia que una agencia gubernamental habría ejercido una política sistemática dirigida a la reeducación o exterminio de los ciudadanos que forman parte del movimiento Falun Dafa o Falun Gong. El 21 de diciembre de 2010, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó el cierre de la investigación, invocando que había un sumario eh, en trámite en España. El, eh, esta resolución fue recurrida y revocada por la Casición Penal, que dijo que en la causa no había evidencias de que esto fuera así. Y finalmente, en junio de 2014, se reciben unas actuaciones que, analizadas por el juez, eh, fundan su decisión de que efectivamente existiría una causa en trámite y cierra eh, la, la, la causa, resolución que fue apelada y este recurso se encuentra en pleno trámite. También hay un eh, cuarto caso promovido ante un juzgado de Córdoba, donde se denuncia al Estado de Israel por hechos presuntamente cometidos contra ciudadanos palestinos, que tiene un trámite muy incipiente. Estos son casos en trámites donde hay fiscales actuando, por lo tanto no debo emitir ninguna consideración sobre el fondo de estos asuntos. Pero bueno, lo que nos queda como reflexión es que hoy enfrentamos el desafío de avanzar en el debate sobre cuáles son las condiciones de ejercicio de este principio de jurisdicción universal. Se puede buscar cualquier juez a lo largo del mundo, para juzgar hechos eh, extraordinarios y atroces cometidos en, en cualquier punto del planeta, o hay ciertos parámetros o condiciones para ese ejercicio. Por eso es fundamental este, esta clase de foros, de debate, donde se acumule masa crítica para poder concretar en los hechos el, la vigencia del principio de jurisdicción universal. Y también para dotarlo de eficacia y de legitimidad. Muchas gracias. Seguidamente vamos a escuchar las palabras. Del señor presidente del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, doctor Paulo Abrao, quien ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo como secretario nacional del Ministerio de Justicia de Brasil y presidente de la Comisión de Amnistía que promueve procesos oficiales de reparación y memoria para las víctimas de la dictadura militar. Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui nesse evento, depois da nossa edição em Madrid, chegar agora no, na segunda edição do Congresso Internacional sobre Jurisdição Universal, aqui na Argentina, que para nós, latino-americanos, é um país símbolo da luta contra a impunidade e por isso creio que está mais do que oportuno. Que a realização desse segundo evento ocorresse aqui, nesse país, irmão, nesse país que consegue avançar tanto em matéria de direitos humanos. Muito obrigado, Baltazar Garçom, mais uma vez, pelo convite e a oportunidade de estarmos juntos. É realmente um grande prazer compartilhar um espaço com personalidades que dedicam as suas vidas, as suas vidas profissionais e pessoais, na defesa intransigente dos direitos humanos em perspectiva universal. E creio que o momento de realização desse evento realmente é muito oportuno, porque nós vivemos no cenário da comunidade política internacional uma conjuntura de alguns retrocessos que são muito preocupantes. De fato, a ausência de uma regulação do mercado financeiro na escala internacional tem impactado na luta e na defesa dos direitos humanos do mesmo modo a crise humanitária que hoje o mundo vive por exemplo em matéria de refugiados e imigrações as respostas que nós temos ouvido dos países centrais não têm sido respostas solidárias compatíveis com os valores que a metade do século XX, no pós-guerra, nos deixou como legado. Essas crises humanitárias são crises graves e representam para nós indícios sérios de possibilidades de retrocessos nas conquistas civilizatórias dos direitos humanos. Mas são exatamente nesses momentos que nós temos o dever de saber aproveitar essas oportunidades de crise para impedir retrocessos e, mais, para saber avançar. A doutrina da jurisdição universal é uma dessas grandes oportunidades. Ela, de fato, resulta de um esforço acumulado em décadas de formação de uma consciência sobre como prevenir, sobre como reprimir e como proteger vítimas de graves violações aos direitos humanos. O conceito de jurisdição universal estipula que todos os nossos Estados possuam uma obrigação legal de buscar indivíduos perpetradores de graves violações aos direitos humanos. Essa obrigação, ela requer uma abordagem ativa dos nossos estados e da nossa sociedade civil organizada para que desse modo consigamos que cada um desses responsáveis se vejam desestimulados no cometimento de novas e graves infrações aos direitos humanos. A jurisdição universal ela finca raízes nos instrumentos internacionais que cobram uma obrigação similar dos nossos Estados para que as suas cortes internas, os seus sistemas de justiça nacionais, sejam investidos com alguma forma de competência de jurisdição universal, especialmente para aqueles crimes cobertos por tratados internacionais de proteção aos direitos humanos e também dos crimes de guerra e genocídio, a jurisdição internacional também decorre para nós da consolidação de uma norma consuetudinária pela qual os estados têm o direito de dotarem as suas jurisdições nacionais de por competência de jurisdição universal. O fato é que a exceção de alguns países, como por exemplo a Argentina que é de fato um grande exemplo para nós de afirmação desses conceitos e desses princípios. Alguns países têm sofrido restrições no seu exercício ou no seu reconhecimento nacional é, da proteção internacional das vítimas, e nós temos que saber evitar esses movimentos de retrocessos ou essas tentativas de restrições aos conceitos de afirmação da jurisdição universal dentro da esfera nacional. É verdade que a jurisdição universal, ela não é e nem deve ser vista como a única maneira de nós lidarmos contra os crimes contra a humanidade, ou de nós lidarmos na luta contra a impunidade em relação aos crimes internacionais. Ela não é e nem deve ser vista como um princípio isolado, ela faz parte de um sistema, de um sistema mais amplo, que tem por finalidade incrementar a efeito, o efeito dessas medidas de repressão e protetivas aos direitos humanos. Ela deve ser vista, portanto, como mais um mecanismo que complementa as nossas jurisdições nacionais, que complementa as estratégias próprias para investigar e julgar os perpetradores de crimes internacionais e para finalmente proteger e reconhecer o direito à proteção judicial das vítimas. A propósito, é essencial que os nossos estados e as organizações internacionais invistam no aumento das suas capacidades nacionais para desenvolverem institucionalmente em seus estados todos os esforços necessários para garantir a plena cooperação e assistência jurídica para julgar esses crimes internacionais. Portanto, essa luta contra a impunidade, ela também deve envolver mecanismos nacionais, como o da cooperação jurídica internacional, como a integração dos nossos países em esferas de proteção dos direitos humanos, afirmando as políticas públicas de proteção aos direitos humanos, como nós fazemos aqui no Mercosul, por meio da reunião de altas autoridades em direitos humanos do Mercosul. Nesses termos, defender a jurisdição universal como um princípio e um mecanismo legítimo na luta contra a impunidade também não significa para nós emitirmos um juízo acrítico sobre os seus limites os seus limites jurídicos, os seus limites diplomáticos, os seus limites políticos. Isso importa para nós sabermos superar esses limites, articular as capacidades internas para que é, nós consigamos dar respostas mais eficazes no apontamento à não repetição desses, dessas graves violações é, no futuro. Também, defender a jurisdição universal, como alguns por vezes se preocupam, não significa defender de modo intransigente é, o direito penal, como a única saída ou a única solução para a pacificação ou a resolução dos conflitos sociais. O direito penal é, em matéria de jurisdição universal nos ajuda exatamente a proteger aquilo que nós defendemos de uma atuação desse direito penal mínimo. E onde está esse mínimo que deve ser protegido, se não exatamente as graves violações é, é, de direitos humanos, especialmente aquelas... Que tem um caráter é, de crime internacional. Portanto, nós devemos, nesse sentido, devemos fortalecer a jurisdição é, universal, pois enfraquecê-la, como alguns pretendem, ou como alguns movimentos ocorrem é, em determinados países, de algum modo seria também enfraquecer o próprio conceito de crimes contra a humanidade. A Auschwitz inaugurou para todos nós. O nosso dever de memória. E o dever de memória consiste em repensar o nosso tempo, levando em conta a experiência da barbárie. A história da política demonstra que ela sempre vai recorrer aos campos de concentração e ao assassinato político. Walter Benjamin tinha claro que a política, para atingir os seus objetivos, ela sempre sacrifica uma parte da humanidade. Os nacionalismos, os fundamentalismos tão em voga no presente em alguns dos nossos países, eles são necessariamente étnicos, recorrem a campos de concentração, à destruição do outro para resolver o problema das minorias, para resolver problemas de divergência política ou de divergência religiosa. Nesses campos, a diferença não é tolerável, pois afinal de contas, eles querem criar culturas que sejam culturas homogêneas. Por isso é importante reafirmar que a jurisdição é o, o que significa em termos de jurisdição universal, do ponto de vista moral, do ponto de vista político e do ponto de vista até mesmo estético. O dever de memória inaugurado pelo Holocausto significa nossa obrigação de repensar tudo repensar a política, repensar a ética, a ciência, o direito, a partir dessa experiência da barbárie. A história da barbárie, ela foi construída sobre as vítimas, sobre o sofrimento dos mais frágeis. Se queremos construir a história de uma outra maneira, há de se levar a sério o passado. Se quisermos repetir constantemente a história e evitar os mesmos erros, temos que levar a sério a jurisdição universal. O professor espanhol Reismat diz que a memória, ela é muito incômoda e, fazendo aqui uma analogia de algum modo, nós podemos dizer que a jurisdição universal também incomoda muito. E incomoda porque ela leva a sério a memória, ela cria as condições para a não repetição da barbárie, especialmente se ela for cada vez mais generalizada em nossas nações. Portanto, ela é uma parte de um grande movimento internacional, um grande movimento civilizatório em defesa dos direitos humanos e dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Na experiência de alguns dos nossos países aqui na América Latina, incluindo o Brasil, a ideia do combate aos crimes contra a humanidade, para nós, reforça a convicção e as possibilidades concretas. De aprofundamento das nossas democracias e de avanço em nossas sociedades. E esse é um legado e é uma conquista que nós não podemos permitir que se perca no tempo. Afirmar de algum modo a jurisdição universal na nossa região e fazê-la aqui, na Argentina, na terra, na, na terra da luta contra a impunidade, na terra da afirmação dos direitos humanos, que contamina positivamente toda a nossa região, para nós, é uma grande oportunidade, é uma grande satisfação. De algum modo, para nós, é uma grande forma também de preservar o seu legado, Baltazar. Muito obrigado. A continuação, escutaremos. Las palabras del señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, don Remo Carlotto, quien fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires durante la presidencia de don Néstor Kirchner, que se desempeñó como coordinador del área de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Lo escuchamos. Buenos días a todos y a todas. Felicitar a la Fundación Internacional Baltasar Garzón y al juez Baltasar Garzón por esta iniciativa de debatir los nuevos paradigmas que nos debe plantear la jurisdicción universal. Desde nuestra perspectiva... Esta lucha internacional contra la impunidad por la vigencia de los derechos humanos tiene en el desafío al cual nos invita este Congreso un factor fundamental. Poder analizar los delitos de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad en relación con los sistemas económicos y financieros internacionales nos parece de central importancia. Nosotros hemos, como se ha dicho aquí, hemos recibido durante el periodo en que en nuestro país imperaba la impunidad la posibilidad de aplicar el criterio de jurisdicción universal y obtener procesos de justicia en España a partir de la voluntad y de la decisión del juez Baltasar Garzón. La Argentina inició... En el año 2003, un proceso de revertir la impunidad en nuestro país. Y este proceso se inició a partir del año 2005 con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia y de punto final, y que el sistema de justicia de nuestro país actuara plenamente en forma independiente en el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la aplicación del terrorismo de Estado. Durante la última dictadura cívico-militar. Y la Argentina hoy está en un proceso muy importante y muy esclarecedor, no solo para las víctimas, sino para el conjunto del pueblo argentino, porque se está analizando en la justicia, pero también en la construcción de la memoria colectiva, las verdaderas responsabilidades con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Si no solamente analizaríamos estos crímenes como la acción perversa de determinados agentes del Estado en un determinado periodo. Sin embargo, lo que encontramos al profundizar en el análisis de lo que significó la persecución de dirigentes políticos, gremiales, sociales durante ese periodo, está directamente vinculado a los intereses económicos de las grandes corporaciones en nuestro país y de las grandes corporaciones transnacionales. En la Argentina se está analizando en este presente, desde distintas órbitas del Estado, la responsabilidad de los grupos económicos en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Porque sin el apoyo de las estructuras económicas y financieras es sumamente difícil que se puedan llevar adelante este tipo de acciones criminales. Desde la Comisión de Valores, y la Comisión de Derechos Humanos que se integró se analiza la responsabilidad en actos criminales de más de 400 empresas que fueron beneficiadas por la acción criminal del Estado durante esa dictadura cívico-militar. Y desde el Congreso de la Nación se está conformando una comisión bicameral investigadora de la participación de los grupos económicos en el conocimiento de la verdad sobre los beneficios que recibieron durante la última dictadura cívico-militar. Y esto tiene una, una vinculación directa, porque junto con la desaparición de personas, los secuestros, la tortura, el plexo que configura los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país, la Argentina también sufrió consecuencias con respecto a su estructura productiva de un proceso... Inédito de concentración de la riqueza y de endeudamiento, pasando a multiplicarse la deuda de 7.500 millones de dólares en aquel período a más de 40.000 millones de dólares cuando terminó la dictadura cívico militar. Esto ha tenido y tiene, aún hoy, consecuencias sobre los derechos y garantías de nuestro pueblo, y eso también para nosotros debe ser parte del análisis que debemos llevar adelante en la aplicación más amplia en este nuevo debate o en este permanente debate que debemos hacer sobre lo que significan este tipo de crímenes y las complicidades de carácter económico. Por eso la Argentina hoy también está en una discusión a nivel internacional con respecto a lo que significa los procesos de endeudamiento y la renegociación de la deuda soberana de nuestros países. Por eso ante la comunidad internacional Estamos buscando que se generen los principios básicos que guíen los procesos de reestructuración de deuda en las Naciones Unidas. En el día de hoy se ha hecho público el pronunciamiento de prestigiosos economistas que apoyan la iniciativa argentina porque sin ninguna duda las presiones del sistema financiero internacional tienen consecuencias directas sobre lo que significa el imperio de los derechos humanos en cada uno de nuestros países desde el congreso de la nación argentina estamos analizando la elaboración del informe anual que lleva adelante el congreso de la nación de que el próximo informe va a ser sobre economía y derechos humanos y aplicación de presupuestos y derechos humanos. que hubiera sido la argentina de no haber hecho una renegociación de su deuda soberana y realizar una quita histórica de su deuda con respecto a la aplicación de políticas públicas y a los derechos que asisten a nuestro pueblo y de qué manera se administran los recursos económicos en un país. Por eso para nosotros, la posibilidad de discutir, de intercambiar experiencias, entre los principios de la jurisdicción universal, la persecución de los crímenes de lesa humanidad, el análisis de las responsabilidades de los grupos y de las grandes corporaciones económicas tiene un destino profundamente esclarecedor con respecto a las consecuencias que padecen nuestros pueblos. Es allí donde nosotros vamos a encontrar la más clara explicación a los crímenes atroces que se cometen en cualquier parte del mundo. Vemos hoy... Lo que está sucediendo a nivel internacional y los procesos migratorios, que sin ninguna duda tienen un origen en procesos de expoliación de los pueblos, en estos procesos de concentración económica, que en otras épocas eran ejercidas a partir de los estados y hoy son ejercidas a partir de las grandes corporaciones económicas. Esta sin ninguna duda es una pulseada que tenemos a nivel global y en la cual. La mirada en materia de derechos humanos tiene que estar impregnada de la comprensión de los valores económicos en disputa. Sin ninguna duda es así. Este ejemplo de los procesos de endeudamiento, porque si nosotros miramos lo que sucedió en Latinoamérica durante la década del 60 y del 70, vemos el proceso de endeudamiento junto con la aplicación de la doctrina de la seguridad internacional a nivel de cada uno de los países de la región. Y vemos cómo eso ha significado el encorsetamiento, teniendo las consecuencias como sucedió en la Argentina en el año 1982 de que se estatizaron las deudas de las empresas privadas. Entonces, no solamente se produjo un genocidio sobre la población, no solamente se violaron masivamente los derechos humanos. No solamente se destruyó el aparato productivo, sino también que se dejó un profundo cepo sobre el conjunto de la sociedad con un endeudamiento asumiendo la responsabilidad de las empresas privadas y el Estado haciéndose cargo, por ende, del conjunto del pueblo haciéndose cargo del endeudamiento de las grandes corporaciones. Este es tal vez el mayor desafío que tenemos en este presente, porque esto también sirve a desestructurar el discurso de la teoría de los dos demonios, de la idea de que existieron acciones de carácter perverso. No, esto fue parte de una planificación, de un esquema, sin ninguna duda económico perverso, a nivel internacional. Y este Congreso nos invita a generar estos debates, a poder discutir cómo es el funcionamiento del sistema financiero, el funcionamiento de los sistemas económicos y de qué manera esto afecta en forma grave los derechos humanos de nuestro pueblo. Nuevamente felicito a la Fundación Internacional Baltasar Garzón y al juez Baltasar Garzón por esta iniciativa. Es parte de una postura y de una acción que debe encontrar en la Argentina y en la comunidad internacional todo el respaldo para que nosotros podamos profundizar tanto este análisis sobre los temas de carácter económico como la situación vinculada al medio ambiente y a la sustentabilidad del medio ambiente, que sin ninguna duda nos involucra a todos. Estos son los desafíos de nuestro tiempo. La construcción de la memoria, los principios de no repetición y el respeto a los derechos de las víctimas, tiene que encontrar en la profundidad de los, de los motivos de los actos criminales la respuesta para que garanticemos efectivamente lo que... Desde el retorno democrático en nuestro país, planteamos como el principio de no repetición en la frase, nunca más. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a escuchar... El mensaje del señor fundador de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Con ustedes en esta ocasión, el señor secretario de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Juan Martín Fresneda. Buenos días a todos y a todas. Un gusto, como siempre, poder compartir desde el corazón a la reflexión y también desde el lugar humilde en el cual nos toca por participar, es que les traigo el saludo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el saludo del ministro Julio Alac. Honrados una vez más de poder ser sede de este foro, este congreso internacional en el cual la Fundación Baltasar Garzón nos da la oportunidad a todos de poder participar y poder quizás expresar nuestro pensamiento y nuestras ideas en relación a la jurisdicción internacional, pero también en relación a lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo. Cuando nos reunimos y muchas veces que se generan estos foros en donde muchos expertos o doctrinarios expresan su pensamiento, expresan el pensamiento de otros tantos, pero también somos militantes y operadores de las causas más importantes que hacen a las condiciones humanas. Que hacen al destino de nuestros pueblos. Por eso saludo, en primer término, a todos aquellos militantes luchadores de los derechos humanos de todos los tiempos. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los hijos, los familiares y todos aquellos que en Argentina y el mundo luchan por justicia. Ese es el lugar desde donde, desde donde hemos partido muchos de nosotros. Es el lugar del dolor que nos llevó a tener que transformar en herramientas de lucha y de transformación. Es la experiencia quizá más extraordinaria que ha vivido mi país, nuestro país. El país que hoy con orgullo puede mostrarle al mundo que con amor, con fuerza, con sentimiento, con sangre y coraje se ha podido transformar a sí mismo. Y mostrarles que es posible, que la calle, que el dolor, que esa resiliencia colectiva ha podido sacarnos del oscurantismo de tantos años. Pero como dice la presidenta, no ha sido magia. Ha sido lucha y ha sido coraje y ha sido un empeño por poder garantizarle quizá, tan simple como garantizarle quizá a nuestros hijos, no vivir en esa Argentina de injusticias, de torturas, de exterminio, de desapariciones. Tenemos mucho por contar. Mucho por aprender en todo este derrotero durante todos estos años. Y con orgullo les hablamos a los argentinos mirándole a los ojos, pero también les hablamos al mundo entero, en que para transformar hay que tener coraje, en que para transformar y poder lograr sociedades para todos, en donde la brecha de impunidad se pueda reducir, tiene que haber contener la condición colectiva de enfrentar a quienes son los responsables de las grandes desigualdades de enfrentar y construir los consensos suficientes para obtener las herramientas de estos tiempos y poder lograr correr esas barreras de lo imposible la ley de obediencia vida y punto final e indulto como decía nuestra Procuradora resultaba en un imposible en la Argentina y hoy pareciera que resulta un imposible de que algunos países conciban que la jurisdicción universal es parte del pensamiento y del sentimiento de gran parte del mundo que no tolera ni va a tolerar que el hombre o los hombres y las mujeres no sigan siendo la centralidad en las decisiones de las políticas de Estado. No quiero repetir lo que se viene diciendo, pero muy oportuno es poder discutir en el marco de la jurisdicción universal, la justicia penal internacional para investigar, pero también para prevenir los crímenes económicos que han generado el despojo que han generado la miseria, que han generado la injusticia. Los ataques al medio ambiente, pero también las redes de trata, son parte de las agendas, no del futuro. Son parte de una agenda que la tomamos de manera tardía porque viene siendo parte del flagelo de la humanidad. Hoy estamos en condiciones y quizás desde estos lugares en donde no no es una cumbre de Naciones Unidas en donde discutimos pero tengamos la esperanza y la fortaleza de que los resultados de los valores y los principios que podamos generar de estos foros por eso hay que saludarlo y felicitarlo a Baltasar Garzón nuevamente deben llegar a la cumbre de cada uno de los presidentes deben llegar al pensamiento y al sentimiento de quienes toman las decisiones en los ámbitos de Naciones Unidas y que prontamente también discutirán estas agendas en Nueva York y que debe llegar la síntesis del resultado de la cristalización de los principios en distintas discusiones, porque Oportunamente empezamos a discutir en una nueva etapa de los paradigmas de la jurisdicción universal. Y esa nueva etapa es el establecimiento de las reglas claras, es el establecimiento de la codificación para que se pueda comprender que existen reglas universales que no pueden permitir que algunos países por especulación o por ser víctima de la concentración y la mezquindad de algunas corporaciones, terminen cayendo en el oscurantismo y en el infierno de la deshumanización salvaje, que es la que estamos viviendo hoy, cuando pensábamos que no, no íbamos a volver a repetir parte de la historia. Nosotros los argentinos somos solidarios, siempre lo fuimos, y repetimos. Incansablemente al gobierno de España y al pueblo español que no haremos lo que el gobierno de español hizo con Baltasar Garzón, con quienes hoy desde Argentina estamos llevando adelante también la investigación y la persecución por los crímenes del franquismo. Hoy les decimos que cuenten con los argentinos, que si bien estamos en un momento de renovación de autoridades, la Argentina está convencida que todos los logros obtenidos desde esta refundación de los valores más importantes del Estado democrático que ha sido la incorporación de las políticas de memoria, verdad y justicia en donde sería muy injusto olvidarme o omitir que existió un hombre que se llamó Néstor Carlos Kirchner, que fue quien justamente tomó el valor de esa refundación del Estado. Para poder construir este modelo que no es solamente un modelo económico, sino que es un modelo de inclusión social, con derechos, es un modelo de inclusión cultural, es un modelo en el cual la Argentina volvió a debatir los futuros de las nuevas generaciones. Por eso, para concluir, quiero decirles que los derechos humanos en la Argentina vinieron para quedarse en el pensamiento, en el sentimiento que forman parte esa matriz filosófica de un gobierno. Pero un gobierno es un Estado y el desafío de los nuevos tiempos es justamente la humanización de los estados. No podemos pensar que hay algunos que responden a intereses mezquinos y corporaciones y que pretenden con un par de editoriales en medios corporativos pretender que los argentinos retrocedamos en lo mejor quizá que pudimos hacer en estos tiempos que ha sido escuchar a las víctimas de las tragedias y que ha sido lograr impunidad. Nos vamos a acercar los argentinos para mejorarnos unos al otro porque somos solidarios. No vamos a caer en los rumbos que marcan aquellos que en otros tiempos quisieron olvido, impunidad, en una falsa reconciliación. No vamos a caer en las mentiras de aquellos que siempre pensaron que la impunidad y el perdón eran la salida en la condición humana, después de haber vivido una tragedia. Nuestra experiencia es clara, nuestra experiencia es contundente. Queremos aportar esa experiencia a poder consolidar estas reglas claras, estos valores y estos principios, esta codificación que necesita el mundo en la jurisdicción universal para que definitivamente el nunca más de los argentinos sea un nunca más del mundo, que todos seamos mejores hombres y mujeres y que podamos desde nuestra condición modificar las estructuras de los estados que definitivamente deben bregar por la dignidad de los hombres y mujeres del mundo, no por la concentración de la riqueza en pocos hombres. En definitiva, luchemos todos por lo que en otros tiempos era la lucha de tantos, que es por un mundo mejor. Muchas gracias. Finalmente, Escucharemos las palabras del señor presidente de la Fundación FICUGAR, el doctor Baltasar Garzón Real, quien durante los 32 años en los que ejerció la judicatura desde la Audiencia Nacional Española, lideró investigaciones que finalizaron, por ejemplo, con la petición de extradición de Augusto Pinochet, la condena a general Adolfo Esilingo. Con ustedes, el doctor Baltasar Garzón Real. Muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias a la señora Procuradora General, al señor Secretario de Derechos Humanos, al señor Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, al Cuerpo Diplomático, al señor Fiscal General de Ecuador. También mis felicitaciones, que es las son las de todos por esa recuperación de la nieta 117 abuelas por su gran esfuerzo. Y mención especial a su presidenta Estela De Carlotto. Ahora recordaba Ahora recordaba que esta es mi segunda presencia en este en este teatro. La primera tuvo lugar en 2005 y mis compañeras de panel eran Cristina Fernández de Kirchner y Estela Barnes Carlotto. Por tanto, ese recuerdo me vale para agradecer a todos y a todos los que hoy están aquí esta asistencia para hablar de un tema que en principio puede parecer como algo lejano, pero sin embargo, como habéis comprobado al oír a Paula Brau y a todos, y todos los que han hablado antes de mí, es muy próximo a todos nosotros. Durante más de un año, casi año y medio, hemos venido trabajando... En un primer congreso en Madrid, este es el segundo que agota esta segunda fase, han sido 40 países los representados en las discusiones, 75 expertos de diversas nacionalidades. Hemos tenido la ocasión de tener con nosotros... A el último fiscal de los juicios de Núremberg, Benjamin Farens, con un alegato en Madrid que nos levantó a todos de, del asiento por la fuerza de los 95 años y la potencia mucho más grande que la de cualquiera de nosotros. Nos han acompañado y nos acompañarán estos días, premios Nobel de, de la Paz. Y le agradecemos que hayan estado y que estén con nosotros, porque sin lugar a dudas, sus reflexiones como las de los expertos, jueces, abogados, fiscales, víctimas, organizaciones, políticos, empresarios, trabajadores, de todos los ámbitos, porque a todos los ámbitos de la sociedad se extiende el problema de la impunidad, el problema de la insensibilidad, el problema de la indiferencia cuando se refiere a hechos de tanta gravedad como los que hoy nos reúnen aquí. Y de esto sabe mucho este país, de ese esfuerzo, de ese sufrimiento y de ese esfuerzo permanente de una sociedad civil organizada, de unos organismos de derechos humanos que desde la dictadura han venido y continúan y continuarán luchando porque efectivamente no solo tengamos... Un mundo mejor, una Argentina mejor, sino que las respuestas desde el derecho se impongan a los quebrantos del mismo. Gracias también a todas y a todos los expertos y expertas que a lo largo de estos casi dos años han participado y siguen participando. Lo han hecho no solo en el Congreso de Madrid, sino en cinco grupos de trabajo, en cursos universitarios, en cinco partes distintas del planeta, Europa, África, América, pero de todas las nacionalidades de los cinco continentes, para poner en común el conocimiento la experiencia para ver cómo podemos mejorar cómo podemos codificar como decía el secretario de derechos humanos amigo Martín Fresneda cómo podemos avanzar en la definición de nuevos crímenes como decían Paulo Alejandra y Remo cómo podemos y debemos dar ese paso adelante que haga más factible la protección integral de la sociedad, de los ciudadanos y de las ciudadanas, sin diferencia de su nacionalidad o del lugar donde se produzca la víctima o el hecho. Estamos hablando de víctimas universales. Estamos hablando de los propios derechos de la naturaleza. Estamos hablando de mecanismos a través de los cuales podemos contribuir a que esos ataques sistemáticos, esos ataques atroces sean cada vez menores, porque no dudéis que estas iniciativas tienen también un efecto de prevención, de educación, de aprendizaje, de pedagogía, de saber que el lenguaje común de toda la humanidad es el de los derechos humanos. Es en el que todos y todas nos debemos entender o aproximar ese ponernos en el lugar del otro, esa afirmación de la... Señora Presidenta, mi patria es el otro, es verdad, es absolutamente cierto. Tenemos que ponernos en el lugar del otro, tenemos que ponernos en el lugar del que piensa diferente a nosotros. Convencer a los que piensan como nosotros no tiene ningún mérito, es simple continuidad. Sin embargo, el esfuerzo tiene que venir hacia aquellos que desconocen que el derecho, que las garantías, que actuar dentro de esos límites en los que el Estado de Derecho se desarrolla es la mejor opción. Tenemos que hacer mucho más. Tenemos la teoría, no estamos inventando nada nuevo. Quizás nos atrevemos a hablar de una manera diferente. A lo largo de los debates y de las discusiones de los grupos de trabajo hemos medido las palabras, el lenguaje, como corresponde a los juristas. Es importante decir lo que se quiere decir y no otra cosa. Pero también tenemos que, que, que apostar por el futuro. No solo podemos analizar lo ya realizado, sin lo cual no podríamos hoy siquiera estar hablando aquí. Sin esas políticas coherentes y contundentes en pro de la verdad, la justicia, la reparación, no estaríamos hablando de que tenemos, por lo menos, ciertas garantías de no repetición. Esa construcción es la que nos vale para pasar a la acción, para pasar a la siguiente fase, a partir de esa consolidación. Y eso nos corresponde a todos y a todas y cada uno y cada uno de los que hoy estamos aquí, a las instituciones que en número de 80 han apoyado desde la propia presidencia de la Nación este Congreso hasta el Ministerio Público Fiscal, la propia Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura, que nos ha cedido este espacio tan maravilloso para poder hablar de estos temas, para poder hacer un alto en nuestras actividades y reflexionar, reflexionar sobre qué está sucediendo en estos momentos en la sociedad, reflexionar con los jóvenes sean universitarios o trabajadores, es lo mismo, todos tenemos nuestro papel. No es una exclusividad de los técnicos en derecho el análisis o de los economistas o de los filósofos. Estos podrán aportar ideas, pero si esas ideas después no se plasman, no se asumen, no se hacen propias por la sociedad, estamos fraca fracasando. Esa es la necesidad de pasar de la indiferencia a la indignación y de la indignación a la acción. Esa es nuestra obligación. Y suscitar dudas, suscitar desafíos sobre los crímenes que afectan a la comunidad internacional y por tanto a cada uno de nosotros. Los crímenes de genocidio, de lesa humanidad de guerra, de agresión, la creación de la Corte Penal Internacional, importantísima, es la mayor iniciativa de paz del siglo XX, o al menos así lo creemos muchos, y es una aspiración hacia la universalidad como mecanismo de justicia, como también... Es una vocación y es una realidad el principio de la jurisdicción universal, que no lo estamos inventando. Lleva mucho tiempo tejiéndose, muchos siglos. Lo único que sucede es que ahora, en el mundo global de la comunicación y de la economía, tenemos que contrarrestar esos excesos con la universalización de los derechos, con los límites y con la protección de los ciudadanos y ciudadanas del mundo y del propio ecosistema, de la propia naturaleza, de la Pachamama. Muchos todavía no entienden que cuando defendemos estos derechos, cuando defendemos a pueblos originarios, cuando defendemos la compatibilidad de la convivencia, de cosmovisiones totalmente diferentes estamos contribuyendo al reforzamiento del futuro del planeta. anteponer cualquier interés económico, financiero o especulativo agranda las desigualdades y nos destruye como pueblo, como colectividad, como seres humanos. esa es la cuestión. ¿Y qué podemos hacer? El derecho penal no es la solución, pero contribuye. La disuasión a través del derecho me vale más que la disuasión a través de los ejércitos y de las armas. Porque cohesiona mucho más a la sociedad, a los seres humanos. Las armas destruyen y separan muy difícilmente reconcilian o unen. El derecho sí lo hace. Como un instrumento, la palabra, decía Gabriel Zelaya, es un arma cargada de futuro, pues el ejercicio del derecho también. Nosotros lo que queremos es someter al debate y a la discusión esos nuevos retos y desafíos. Esos nuevos actos que aspiramos a que, más pronto que tarde, se conceptúen como crímenes internacionales, las agresiones al medio ambiente, los desarrollos ilícitos económicos o financieros que ponen en la ruina o en la desesperación o en el hambre física a cientos de miles de personas o explotación de recursos naturales en donde se están no solo destruyendo a los pueblos originarios o a las comunidades sino también utilizando todos los mecanismos de agresión al ser humano imaginables tenemos que poner coto a esa fuga permanente de fondos que por intereses estrictamente especulativos se va como las Plagas como la langosta de un país a otro, porque se le exigen cumplir el derecho y abandonan a miles de personas simplemente para que la cuenta de resultados cuadre mejor en otro lugar donde haya menos presión. Pues esa presión es la que tenemos que uniformar, es la que tenemos que conseguir. Y en ese sentido proponemos que la protección internacional y universal se extienda a estos nuevos crímenes. Pero sin olvidar que la protección integral de las víctimas es una obligación de la propia jurisdicción universal. Estamos viviendo crisis humanitarias. Tremendas. Estamos oyendo discursos en el norte agresivos contra quienes, con igual derecho a los que viven en esos países ricos, aspiran a sobrevivir y a tener las expectativas que les son negadas probablemente por la acción de las políticas económicas de esos países que le niegan el acceso. Estamos viendo la crisis humanitaria que se está viviendo en Europa. ¿Con qué derecho ponemos esas fronteras a las corrientes migratorias, a los que vienen a refugiarse de un conflicto armado que ha sido generado por Occidente, por la ineficacia de Estados Unidos y de la Unión Europea? ¿Cómo podemos atrevernos a buscar las soluciones si no analizamos las causas? Atajar los efectos no tiene sentido. Es algo coyuntural, inmediato, pero desaparecerá de forma a sí mismo inmediata. Tenemos que buscar esas causas, profundizar. Y es el desafío que queremos hacer. Sé que es difícil. Pero vivir es actuar, es comprometerse, es avanzar, quedarse a ver el escenario de lo que ocurra, por lo menos para muchos y muchos de los que estamos aquí. Estoy convencido de que todos y todas los que estamos aquí, porque si no estaríamos en otra parte, pensamos así. Y ese es el momento, ese es el desafío y esa es la petición también que a lo largo de estos días... vamos a hacer como continuación e inicio de otra fase más. Cuando los principios de la jurisdicción universal del siglo XXI, extraídos de la experiencia, de la aplicación, de los éxitos y de los fracasos, se pongan en circulación a partir de mañana, comenzaremos su defensa. Palmo a palmo, país a país, institución a institución, Un año, dos años, tres años, los que sean necesarios. Al final ganaremos esa partida, porque es la partida de la humanidad. Al final lo que estamos buscando es una protección integral de los ciudadanos y ciudadanas del mundo y de la propia naturaleza. No pedimos ni más ni menos. La esperanza es la utopía de lo posible. Y en esa lucha es en la que estamos. Y termino agradeciendo a todo el equipo de la Fundación Fidgar, que ha trabajado y que está trabajando en este desarrollo en forma muy importante. A todos y a todas y cada uno de ellos y de ellas, muchas gracias y espero que el Congreso satisfaga las expectativas de todos y de todas. bien, tras las palabras del señor presidente de la Fundación FIPGAR, doctor Baltasar Garzón Real, vamos a presentar un video que muestra el trabajo realizado desde la aprobación del borrador de los nuevos principios de jurisdicción universal y que muestra también el desarrollo de los grupos de trabajo regionales que han debatido sobre el mismo, con el objeto de aprobar el texto consolidado que durante el Congreso les presentaremos. Lo compartimos entonces. Este delito afecta a la humanidad. Lo que pasa en un país duele a toda la humanidad. Y por eso toda la humanidad tiene que salir a defender la vida. Entonces el respeto a la vida y a la paz. Los países que cuentan con un poder judicial eh, pues, que es independiente y los tribunales son independientes y que cuentan con una situación favorable en cuanto a la democracia y la justicia, ¿acaso esos países no tienen ningún tipo de responsabilidad? en hacer que el concepto de la justicia sea universalizado, ¿no sienten ninguna responsabilidad ustedes? Así como las policías con el gatillo fácil, con la tortura, con la muerte clandestina con la desaparición de personas, va generando un genocidio por goteo, que no es un plan sistemático, sino que va exterminando seres humanos con aparatos de poder. También el mecanismo que se utiliza a través de las grandes empresas que explotan a los seres humanos, que bajan costos a través de mecanismos de contaminación, afectando la salud, la vida y la dignidad de las personas, eso también es una forma de genocidio por goteo.

a quienes sufren, a quienes han sufrido o a quienes velan por el cumplimiento de las máximas del sentido común y de la justicia. Muchas gracias. Bien, ahora sí. Entonces, eh, luego de esta proyección, despedimos a las autoridades presentes. El agradecimiento a ellos para este acto de apertura. Le pedimos a todos ustedes que permanezcan en sus lugares para dar ya el inicio a este panel número primero, número uno del programa del Congreso Internacional sobre Jurisdicción Universal. Así que despedimos a las autoridades mientras ya se prepara el escenario. Les pedimos que se queden en sus lugares para dar la continuidad. Queremos también destacar que tenemos el tema de redes sociales, donde pueden estar en contacto permanente de lo que va a ser durante el día de hoy y mañana aquí en nuestro Teatro Nacional de Cervantes, en este Congreso Jurisdicción Universal Siglo XXI Buenos Aires, como lo pueden ver en Twitter, arroba FIPGAR, en el hashtag, ahí tienen también, y en Facebook, habitualmente, como lo hacen muchas personas en.com barra FIBGAR. Allí toda la información, todo lo que ustedes necesiten, lo pueden ir ya recabando también. A continuación, vamos a dar inicio al panel número uno. Les voy comentando que tiene que ver con los logros de la jurisdicción universal y la justicia penal internacional en la lucha contra la impunidad. Este panel está compuesto por Fabricio Guariglia director de la división de enjuiciamiento y apelaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, miembro del Consejo Asesor de Forum for International Criminal and Humanitarian Law, fue abogado de apelaciones de la Oficina de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, también actuó como miembro de la delegación argentina en de la Conferencia de Roma para la Corte Penal Internacional, fue profesor visitante de Derecho Internacional y Derecho Penal Internacional en la London School of Economics, ejerce como profesor adjunto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor visitante en la Universidad de Münster. También Joan Garcés, abogado que dirigió el proceso judicial contra Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad, torturas y terrorismo. Doctor en Ciencias Políticas para la Universidad Complutense de Madrid y por la Sorbona, además licenciado en Derecho también por la Institución Docente Superior Madrileña, asesor político personal del Presidente Chileno Salvador Allende en 1999, recibió en el Parlamento Sueco el Premio Nobel Alternativo por sus trabajos en defensa de los derechos humanos. Helen Yuffie, directora de Human Rights in Rights y profesora de la Universidad de Leiden también, ella es eh, una practicante en Derecho Internacional que se especializa en litigio estratégico en derechos humanos. dentro los casos que llevan se aborda entre otros temas como la responsabilidad de la CIA por rendición y tortura, la independencia judicial y la esclavitud y el tráfico de personas. Helen ha trabajado previamente en la rendición de cuentas por el genocidio como directora legal del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en Guatemala, en las negociaciones de la CPI y el caso Pinochet, ha sido asesora de Human Rights Watch y ha participado en el enjuiciamiento de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Galo Alfredo Giriboga Zambrano, el ex fiscal general del Estado de Ecuador, doctor honoris causa en Derecho Internacional y Humanitario, otorgado por Logos International University. Entre sus desempeños profesionales han destacado sus funciones como presidente de la Asociación Americana de Judistas Capítulo Ecuador, vocal alterno del Tribunal Constitucional, miembro de la Academia de Derecho Constitucional de la Universidad de San Francisco en Quito, ministro de Trabajo, ministro de Gobierno encargado, presidente ejecutivo Petroecuador, ministro de Minas y Pen Petróleos, embajador del Ecuador en España y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Va a moderar este panel el señor juez federal de la República Argentina, doctor Alejo Ramos Padilla. Preside el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Atlántida, Argentina, autor del libro Crímenes de Lesa Humanidad en la Argentina, tuvo activa participación en muchos de los procesos en que se investigaron y sancionaron a criminales de Estado. Entre ellos se destacan los seguidos a eichholz, Von Wernich, Smart, saint Riveros, Viñone y Videla. Promovió el enjuiciamiento de los funcionarios civiles de la dictadura y participó en el proceso en el que se determinó la existencia de una práctica sistemática de robo de bebés. Representó a los soldados conscriptos que fueron torturados durante el conflicto de Malvinas y promovió la identificación de 123 tumbas NN que se encuentran en el cementerio de Darwin. Muy sintético todo, rápido porque son de gran envergadura. Los presentadores los recibimos con este fuerte aplauso a los expositores y a su moderador también. Por favor, queremos destacar que cada disertante cada disertante dispondrá de 10 minutos, 10 minutos para su exposición inicial, quedando obviamente después ya el cierre con el moderador. Queremos comentarles por cuestiones de tiempo. La, aquellos que tengan preguntas para formular, hay un cuestionario que nuestras asistentes han entregado. Esas preguntas las pueden formular e entregarla y será ya colgado en la página web de nuestro Congreso para que ustedes lo tengan en cuenta realmente. Bueno, vamos a dejar entonces al doctor Alejo Ramos Zapadilla como moderador de este panel. Bienvenido, doctor, y los escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos, eh, fundamentalmente a quienes organizaron este Congreso de Jurisdicción Universal y especialmente al doctor Baltasar Garzón. Me han pedido que sea muy estricto en el uso de los tiempos, así que a cada uno de los panelistas, al momento que se vaya finalizando su tiempo, les voy a ir avisando y eh, después vamos a hacer una serie de preguntas y las que tengamos tiempo las vamos a ir respondiendo le vamos a ir dando el micrófono a cada uno de los expositores. En realidad, eh, el orgullo de poder participar de este congreso es porque precisamente lo que busca es que desde el derecho se pueda dar una respuesta a las grandes violaciones a los derechos humanos, a, al, a las situaciones eh, donde el poder prima por el derecho, donde el poder prima sobre la dignidad humana y la historia del derecho es eso, precisamente. La historia del derecho es tratar de superar algunos prejuicios eh, muy arraigados que han impedido juzgar las graves violaciones a los derechos humanos. Han impedido que en su momento eh, nos ocupemos del genocidio armenio, han impedido o han permitido que no hasta hace mucho tiempo la apartheid fuera una práctica común en el mundo, la discriminación entre blancos y negros. Eh, la discriminación a la mujer, y bueno, fueron prejuicios que se fueron superando a través de la discusión y a través de hombres y mujeres muy valientes que por lo general fueron encarcelados por dar esas batallas me refiero a Mandela, me refiero a Gandhi, me refiero a Martin Luther King, me refiero acá en la Argentina a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que fueron tildadas de locas, las locas de la plaza, me refiero a aquellos hombres como Baltasar Garzón que plantearon la necesidad de la jurisdicción universal para juzgar las grandes afrentas a la dignidad humana. Y este Congreso lo que busca es... Y también desde el derecho no se actúe con indiferencia. Esa indiferencia moral ¿sí? que muchas veces eh, transita los tribunales y que hace que lo escandaloso pase desapercibido. Y lo más escandaloso es cuando el escándalo pasa desapercibido. Y este Congreso lo que hace es visibilizar ese tipo de cosas. Hay eh, dos ejes fundamentales que pretende buscar este Congreso, que es atender los problemas vinculados a los recursos naturales y atender también las cuestiones vinculadas a los mercados económicos y a las cuestiones financieras. Ojalá se puedan sacar conclusiones para resguardar los derechos humanos de las generaciones futuras. Hasta hace pocos días o pocos meses, la Argentina venía transitando un conflicto muy grave con los fondos buitres y tuvimos la ocasión y con esto casi termino de escuchar a funcionarios argentinos, recuerdo al ministro de Economía señalando que no se le iba a pagar a los buitres, que no se iba a cumplir la sentencia del juez Griesa porque no se iba a hipotecar los derechos de las próximas generaciones que se iba a cumplir la ley argentina, y cuando lo escuchaba, además de enorgullecerme de que haya funcionarios con esa valentía, pensaba que los mercados ya aplicaron la jurisdicción universal. Aplicaron la jurisdicción universal con una combinación, una suerte de forum shopping, porque establecieron que un juez local, un juez municipal, a través de un contrato bilateral en el cual las partes no estaban en igualdad de situaciones, se diera la jurisdicción en favor de este juez cercano a los mercados de Wall Street. Entonces, eh, si desde el pueblo, si desde los pueblos del mundo, no nos organizamos para establecer un modo para juzgar y limitar estas grandes afrentas a la dignidad humana que hipotecan. Los futuros de los pueblos, si no nos organizamos y buscamos la legitimidad de esos tribunales que podrían estar conformados por premios nobles de la paz o un sistema similar al que se dio en su momento el Tribunal de los Pueblos, pero con, seguramente con muchísima mayor legitimidad que el del juez Griesa, seguramente eh, van a seguir avanzando y van a seguir cercenando los derechos de las próximas generaciones. Así que eh, festejo este tipo de encuentros, creo que son de suma actualidad, y en primer lugar para discutir y conocer los logros de la jurisdicción universal y la justicia penal, vamos a escuchar al director de la división de enjuiciamiento y apelaciones de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, Fabricio Guaraglia. Fabricio, muchas gracias. Bueno, eh, muchas gracias y bueno pues un un enorme placer y un honor estar acá con ustedes eh, y, um, y ver la culminación de este proceso que comenzó eh, en Madrid hace más de un año con esta iniciativa eh, de la Fundación Baltasar Garzón eh, de reivindicación del principio de jurisdicción universal. Eh, un proceso que incluyó la eh, celebración de grupos de trabajo regionales foros de discusión muy ricos, muy rigurosos sobre digamos, la Constitución Universal y los principios que podían ser deducidos de ella para fortalecerla y para, for, para, for, para eh, fomentarla. Y eh, proceso que desde la Fiscalía de la Corte Plena Internacional, encabezada por la Fiscal General Fatou Bensouda, hemos seguido con, con entusiasmo y hemos participado en él eh, en la medida de nuestras posibilidades. Eh, lo que yo voy a intentar hacer en mi presentación muy breve, si es que logro poder mirar esta hojita a la distancia, eh, sin anteojos, eh, es eh, explicar un poco, digamos, cierto, eh, eh, cierta tensión que artificialmente se ha presentado en torno a justicia penal internacional, por un lado, y jurisdicción universal, por el otro, y en particular a cierto argumento que se ha utilizado desde el, el conservadurismo jurídico para impugnar a la jurisdicción universal. Eh, el argumento es, palabras más, palabras menos, existiendo la justicia plena internacional, existiendo la Corte Plena Internacional, no hace falta la jurisdicción universal. Por lo tanto, los crímenes internacionales se dejan en manos de la justicia internacional y los Estados nos libramos de esta molesta eh, y políticamente inconveniente práctica de la justicia universal. Este, eh, este argumento se ha utilizado políticamente en distintos Estados. Y lo que yo voy a tratar de explicarles en estos, los siguientes ocho minutos, nueve minutos, es, es un argumento completamente falso. La justicia universal no se contrapone ni está en un estado de tensión con la justicia penal internacional. Esto está basado en, una, en un malentendido profundo de cómo funciona la justicia penal internacional y, en particular, de cuál es el sistema de justicia internacional que crea el Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma. Y acá lo primero, el Estatuto de la Corte Penal Internacional no establece un, un sistema de justicia penal internacional con monopolio por parte de la Corte Penal Internacional. Por el contrario, establece un sistema de justicia internacional en donde la responsabilidad inicial y fundamental de investigar y enjuiciar adecuadamente crímenes internacionales, en el caso del Estatuto, genocidio, crímenes de deshumanidad y crímenes de guerra, resta principalmente a los Estados y establece un sistema de salvaguarda supletorio para evitar la impunidad, que es la Corte Penal Internacional. Allí donde los Estados están inactivos porque no quieren llevar adelante una investigación o un enjuiciamiento penal serios, o no pueden hacerlo porque han colapsado, porque no tienen la estructura necesaria, porque no tienen el sistema de enjuiciamiento que les permita llevarlo adelante, allí y solamente allí entra en funciones la Corte Penal Internacional. Es decir que el sistema lo que crea, esto que se llama el principio de complementariedad, lo que crea es un sistema de distribución de trabajo en la lucha contra la impunidad entre Estados nacionales y Corte Penal Internacional. Y el sistema descansa, en realidad, en, el, en la coordinación y la cooperación entre la Corte Penal Internacional y los Estados nacionales. Eh, en primer lugar, esto es debería ser, digamos, algo que no deberías no debería ser necesario explicarlo. La Corte Penal Internacional es una Corte con, un, con, con recursos limitados, con capacidad de reacción limitada, que seguramente no puede ocuparse de todos los ilícitos penales internacionales que ocurren en este mundo convulsionado o injusto en el cual vivimos. Eh, y en este sentido, aun cuando la Corte toma una situación y comienza a investigar una situación, hay una enorme cantidad de hechos punibles que la Corte necesariamente no va a poder atender. Porque la Corte va a tener que, lamentablemente y en forma dolorosa para las víctimas y digamos, para, para, para las comunidades afectadas, va a tener que tomar decisiones selectivas acerca de qué episodios de victimización va a tomar y qué autores penalmente responsables va a perseguir penalmente. Esto deja una gran brecha de impunidad, brecha de impunidad que a menudo el Estado del Territorio no va a poder eh, tratar precisamente porque... O es un Estado cómplice y no tiene el menor interés en hacerlo, o es un Estado que no tiene en el momento la capacidad real para re llevar adelante una investigación y un enjuiciamiento pleno de sentidos. Y aquí la jurisdicción universal lo que permite es ampliar el abanico de Estados capaces de investigar y de enjuiciar adecuadamente estos hechos que la Corte Penal Internacional no va a poder tratar. Es decir, contrariamente a lo que se dice desde el conservadurismo jurídico, la justicia penal internacional desplaza la necesidad de la jurisdicción universal, la idea es a la inversa, la justicia penal internacional necesita socios y la jurisdicción universal es uno de los métodos más adecuados de crear socios en la lucha contra la impunidad. Es uno de los métodos más ricos y más útiles para que la Corte Penal Internacional pueda precisamente hacer lo que el Estatuto de Roma pretende que haga coordinar con los Estados un frente común contra la impunidad. Eh, y acá el, el, los 12 años de, de vigencia práctica del Estatuto de la Corte ya empiezan a dar algunas muestras positivas de cómo este sistema eh, de responsabilidades compartidas, donde la justicia universal cumple, la jurisdicción universal, perdón, cumple un, un, un rol importante, puede funcionar en la práctica. Por ejemplo, eh, la Fiscalía te, tenía bajo investigación un grupo armado particularmente violento de la región oriental del Congo, vinculado, a, entre otras cosas, a la explotación de minerales preciosos y de recursos naturales, con una enorme victimización para la población civil, y se descubrió que parte del liderazgo político-militar de ese grupo estaba también siendo investigado en Alemania porque uno de los cabecillas residía en Alemania. Entonces nos juntamos a discutir con colegas fiscales federales alemanes acerca de cuál era el mejor foro para que hubiera una investigación penal de este grupo y cómo hacíamos para coordinar esfuerzos. Finalmente lo que se decidió fue que nosotros íbamos a ir al, al ala militar del grupo, ellos iban a centrar sus esfuerzos en aquellos cabecillas políticos que tenían en territorio alemán, utilizando el sistema de jurisdicción universal, eh, nosotros apoyamos su trabajo mediante el... El envío de pruebas, el asesoramiento técnico acerca de cómo seguir la investigación. El resultado ha sido un éxito. Digamos, nosotros hemos emitido órdenes de captura contra el liderazgo militar, ellos han enjuiciado el liderazgo político y esto se hizo a partir de coordinación entre Fiscalía Local, Fiscalía Internacional y División de Trabajo, utilizando las autoridades alemanas eh, aquellos preceptos de su legislación positiva que les permite llevar adelante casos penales sobre la base del principio de jurisdicción universal. Es decir, este tipo de cooperación ya existe en la práctica. Nosotros acabamos de presentar a los Estados-parte nuestro plan estratégico para los próximos cinco años y lo que hemos fijado como uno de nuestros objetivos programáticos es ahondar este tipo de cooperación, es crear lo que nosotros llamamos una red internacional de reacción frente a crímenes internacionales, que abarque las distintas vertientes, porque muchas veces lo que sucede es, existen los actos ilícitos internacionales de genocidio, crímenes de deshumanidad, de crímenes de guerra, pero existe una periferia criminal de actos que son más vinculados con la criminalidad organizada, en donde los Estados pueden reaccionar mejor que nosotros, pero nosotros podemos apoyar los esfuerzos de los Estados o podemos ser el órgano catalizador de los procesos de los Estados. Entonces, intentar establecer digamos, un sistema coordinado donde aquel... Foro que esté mejor situado para luchar contra la impunidad lo haga, pero en forma coordinada y básicamente apoyando mutuamente nuestros esfuerzos. En este sentido, somos muy entusiastas de que esta es una idea que eh, está aprendiendo, que está empezando a ser diseminada y en donde nuevamente yo creo que el sistema de el principio de jurisdicción universal es un principio central, es un, una herramienta eh, crítica para poder hacer que esta red internacional de lucha contra la impunidad sea realmente efectiva. Eh, la, un, la, la, la otra parte del asunto es que, eh, la, digamos, el, el, el otro, el, otro es, el, 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 el núcleo argumental que demuestra por qué esta idea de que la jurisdicción penal internacional desplaza a la jurisdicción universal es falsa, es que en realidad también se pierde de vista, en primer lugar cuál es el modelo de justicia penal internacional creado por el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un, es un tratado y como tal como se aplica, digamos, fundamentalmente a los Estados que deciden libremente ser parte de ese tratado. Y por lo tanto, en principio, no se aplica a aquellos Estados que son Estados no parte. Por lo tanto, crímenes de guerra cometidos por un Estado no parte en el territorio de otro Estado no parte pueden ser terribles, pueden ser chocantes, pero son crímenes que quedan fuera del sistema de justicia del Estatuto de Roma. Hay, eh, y en ese sentido, si bien el Estatuto de Roma tiene una vocación de universalidad, y si, y si bien la lucha es una lucha de intentar que la mayor cantidad posible de naciones, no solamente las 123 que tenemos ahora, se unan al Club del Estatuto de Roma, lo cierto es que hay ciertos episodios actuales de victimización, por ejemplo Siria, que quedan afuera del sistema de justicia penal. De Roma. Y en ese sentido, si no hay estados que estén dispuestos a asumir esas investigaciones y esos casos penales, si hay, no hay estados que tengan una buena base jurisdiccional para actuar, el resultado es impunidad. Porque nosotros no podemos actuar, el Estado del territorio seguramente no va a actuar y los demás estados, si se quedan mirando pasivamente, lo único que hacen es contribuir a la impunidad y a la falta de eh, apoyo y de solución a las víctimas. Así que, en este sentido, este revival del principio de jurisdicción universal que ha propuesto la Fundación Baltasar Garzón, es realmente algo que debe ser celebrado, algo que tenemos que apoyar todos eh, los que queremos luchar contra la impunidad en serio, en forma entusiasta, y bueno, una vez más, eh, celebro que estos eventos hayan tenido lugar y que este proceso de discusión tan rico haya sucedido. Así que muchas gracias, nada más se me acabó el tiempo, ahí estamos. Gracias, eh, Fabricio. Ahora vamos a escuchar a Helen Duffy, directora de Human Rights in Practice y profesora de la Universidad de Leiden. También, eh, Helen, te pido que seas estricta con el tiempo. Sí. Bueno, uh, buen día, muchas gracias por uh, la invitación. Uh, me han pedido hacer unas breves observaciones sobre la experiencia europea. En términos de los logros y los desafíos en el ejercicio de jurisdicción universal. Um, y voy a presentar este panorama en ocho minutos, me parece. Así que es un poco, un poco imposible, pero voy a ofrecer algunas observaciones. Um, muchas veces, eh, cuando hablan de la experiencia de la jurisdicción universal en Europa, se habla de los altos y los bajos, ¿verdad? El momento alto. Um, Puede ser el momento del caso de Pinochet, que vamos a escuchar seguro de Joan Garcés, en 98, el mismo momento, por supuesto, del nacimiento de la Corte Penal Internacional. En términos de momentos bajos, muchas veces hablan de las uh, notorios restricciones a las leyes. Uh, en Bélgica y en España, en Bélgica en 2003, en España en 2009 y 2000, eh, 2014, las restricciones de las leyes de jurisdicción universal. Y en ese momento, o durante esos momentos, a, a veces aún han hablado de nosotros como testigos a la muerte de la jurisdicción universal en Europa. Y yo quiero uh, poner otra visión. Uh, muy diferente de, de la jurisdicción universal muriendo en Europa. Y realmente me parece que lo que tuvimos quizás en el 98 era el nacimiento de otro sistema, un, un nuevo modelo de la jurisdicción universal con toda la promesa que representaba. Y en los años que seguían uh, tuvimos lo que podemos llamar una niñez muy feliz, ¿no? una niñez de en el ejercicio de la jurisdicción universal, eh, con eh, mucha energía, con mucho movimiento en España y en Bélgica en, en particular, y con mucho eh, optimismo eh, para el futuro. Y me parece que quizás estamos ahora en el momento de la adolescencia. Y la adolescencia, como todos sabemos, particularmente los de nosotros que somos padres de chicos casi adolescentes, la adolescencia es un momento de mucho crecimiento, un momento de definir cómo va a ser la contribución de esa persona en el futuro y un momento de muchos desafíos. Y yo creo que en Europa en este momento estamos en eso. Y quiero señalar un, una par, un par de observaciones sobre el crecimiento primero. Obviamente lo que hemos, hemos visto en los últimos años es bueno, un crecimiento eh, más allá de Europa. Y vamos a escuchar, hemos escuchado ya de la experiencia argentina en este sentido, vamos a eh, escuchar de otros participantes de la experiencia muy importante en África en términos eh, de una decisión muy importante de la Corte Constitucional de Sudáfrica del año pasado sobre la obligación de Sudáfrica a investigar los crímenes en Zimbabue, por ejemplo, el caso Hissan Habre, que está por resumir en, uh, en Senegal. Y en Europa también hay uh, un momento de, de mucha actividad, digamos, y de crecimiento en, en términos de la jurisdicción uh, universal. Lo que tenemos, por ejemplo, y me, lo menciono porque me parece que tenemos la otra percepción. Um, tenemos legislación, más legislación um, que, que nunca, que permite a los Estados europeos ejercer su jurisdicción sobre crímenes de trascendencia internacional cometidos afuera del, del país. Hay, por ejemplo, un informe muy interesante de la Cruz Roja que indica uh, que, bueno, en términos mundiales, más que 100 países ahora. Um, el año pasado más países que nunca que tienen la legislación y la posibilidad de ejercer jurisdicción universal, como lo, lo, lo nombran ellos. También lo que vemos al nivel institucional es muchos desarrollos interesantes, es decir, el establecimiento en varios países: uh, Holanda, Noruega, Dinamarca, Alemania, Francia, Reino Unido, entre otros entidades específicamente para investigación de crímenes de jurisdicción eh, universal. Y en la práctica también lo que vemos creo que es crecimiento de la práctica. Otra vez hago referencia al informe de la Cruz Roja, por ejemplo, eh, que detalle que en la opinión de la Cruz Roja hay más um, aceptación uh, en la práctica. De la, la, la jurisdicción univers universal eh, que antes. Y hay en este momento muchos casos que podría hacer referencia, pero me parece que no tengo mucho tiempo para detalles. Eh, en, en Suecia, en Suecia contra, eh, para los crímenes de Siria, por ejemplo, en Dinamarca, acusaciones eh, sobre Irak, Reino Unido, Nepal, Bélgica. Uh, el primer caso, uh, el caso Martina Johnson, un caso muy importante, el primer caso que se trata de las múltiples violaciones, crímenes de guerra durante la guerra en Liberia. Así que hay, es un momento, uh, podemos decir que la jurisdicción universal en, en Europa es viva, es amplia, es creciente, pero también hay muchos desafíos que vienen con la adolescencia, como dijimos. Y quiero señalar muy brevemente un par de los desafíos que tenemos en este momento. Y lo que se sabe es que lo que vemos en muchos países en Europa y más allá es la imposición de unas condiciones al ejercicio de la jurisdicción universal. Um, y depende de su punto de vista, este puede ser... Uh, la imposición de restricciones razonables, limitaciones razonables al ejercicio de la jurisdicción universal o pueden realmente soca socavar al principio uh, núcleo de la, la jurisdicción universal. Por ejemplo, um, una de las, uh, de las condiciones que uno ve mucho en, en la legislación y en la práctica es, por supuesto, el requisito de la presencia, del sospechoso en el territorio. Pero ahí, por ejemplo, hay que distinguir entre un requisito que tienen muchos países de la presencia para el enjuiciamiento en sí y la presencia para la investigación. Y ahí la cuestión de presencia, cuándo y para qué, es, es parte de un debate que está muy vivo en muchos de los países en Europa um, y es muy controvertido, pero bueno. Um, otro que quiero señalar, porque me parece de mayor importancia y en el futuro me parece que va a ser un tema que va a crecer más, ha crecido mucho en los últimos años, es la cuestión de si hay o no un principio de subsidiariedad. Es decir, la idea, por supuesto, que en sí es una idea buena, razonable, que un Estado de ejercicio de jurisdicción universal debería deferir a otro Estado que está en mejores condiciones uh, de llevar a cabo el, el, el proceso. Um, a mí me parece que aunque, por supuesto, hay que reconocer que el Estado del, en cuyo territorio están cometidos estos crímenes, en general es el Estado mejor, en mejores condiciones, por supuesto, para llevar a cabo estos procesos. La jurisdicción universal es necesaria porque no lo hacen en, en muchos casos. Y me parece que este debate sobre la subsidiariedad muchas veces está basado en una premisa falsa. Esta idea que lo que está pasando es que hay una competencia entre muchos países que quieren ejercer la jurisdicción. y en realidad la realidad es muy diferente. verdad? es más una carrera para ver quién llega última. no nadie quiere hacer el, uh, ejercer jurisdicción. y tenemos que tomarlo en cuenta. Uh, porque en este sentido me parece un poco uh, engañador, se dice, este debate sobre este principio muy generoso de la subsidiariedad. Y también la cuestión de cómo funcionaría la subsidiariedad, que es una muy buena idea, buen principio. ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿Qué es el criterio? ¿Quién decida cuál es el eh, Estado en mejores condiciones para ejercer eh, la jurisdicción? Y hay que distinguir, por supuesto, entre en la situación en donde un Estado territorial ha investigado, está en condiciones y quiere, está a punto de procesar a alguien, es una situación, y otra situación donde el Estado territorial podría hacerlo. Y eso es una distinción obvia, ¿verdad? Eh, pero es lo que ha salido eh, últimamente eh, para dar un ejemplo del peligro en el concepto de subsidiariedad. Um, lo que subsidiariedad no, no debería ser. Y era la decisión, quizás todos ya lo conocen, las decisiones de las autoridades en Alemania y en España, no seguir adelante con las investigaciones sobre la tortura um, por uh, la CIA y en Guantánamo a base del hecho que las autoridades en los estados unidos eran uh, en una posición de hacerlo y podrían hacerlo y por supuesto podrían hacerlo pero no lo van a hacer. Um, es obvio que no, no lo van a hacer. Um, así que esto es lo que muy bien. esto es um, sí. Es, es obviamente hay que tener cuidado con este concepto de la subsidiariedad que no es realmente un vi, vehículo otro vehículo para la impunidad uh, pero um, bueno. Um, finalmente, quizás hay que recordar que um, todos estos desafíos, y hay muchos más, desafíos de los derechos de los acusados, que no tengo tiempo, pero tenemos que tenerlos siempre muy, muy presentes, muchos desafíos, um, pero tenemos que recordar quizás que lo que tenemos es parte de un desafío más grande que es la politización de la justicia, ¿no? que tiene muchas manifestaciones um, en los ataques a la independencia uh, judicial. Y esta politización no viene de la jurisdicción universal, no es limitado a la jurisdicción universal. Y para dar un ejemplo a través de mi trabajo en, en los casos de la CIA y la tortura, vemos en este momento países... En Europa, donde había sitios de detención negro, sitios de tortura, um, estos estados cuando, eh, que están intentando abrir investigaciones sobre la tortura están sujetos a una enorme cantidad de presión y amenazas por los Estados Unidos no seguir adelante con los casos. Esto no es el ejercicio de la jurisdicción universal, pero es la misma cosa, es el mismo problema. Y el problema es la interferencia, obviamente, en el proceso judicial. El problema no es la jurisdicción universal ni limitado a eso. Bueno, tengo que concluir, nada más que decir, me parece que tenemos que estar optimistas, que estamos en la adolescencia, pero que hay todavía... Uh, mucho movimiento en términos del ejercicio de jurisdicción universal en Europa, pero como la adolescencia es un momento de muchos desafíos, de muchos acné y olor, quizás no es tan bonito el ejercicio de la uni uh, jurisdicción universal que era, pero me parece que podemos ser optimistas que, que va a tener su, rol, su papel en el futuro um, de la justicia internacional. Muchas gracias. Bueno, Helen, en primer lugar te pido disculpas por haberte pedido que finalizara justo en el momento en que vos decías y expresabas la falta de voluntad de los Estados Unidos para juzgar los crímenes de lesa humanidad en Guantánamo. Va eh, a continuar John Garcés, abogado que dirigió el proceso judicial contra Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad, torturas y terrorismo. John. Eh, encantado de saludarles y estar también acompañado en una jornada como hoy, en un país y en una ciudad como Buenos Aires, que acogió a españoles, a gallegos en particular, como el escritor Castelao, o a juristas como el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Madrid, Jiménez de Azuba coautor de la Constitución de la Segunda República Española, o al músico Manuel de Falla, y a miles de otros que salvaron su libertad y quizás su vida gracias a la acogida del pueblo argentino, huyendo, refugiándose del fascismo que sometió a España a una larga dictadura cuyas instituciones... Se prolongaron hasta 1977, en los años 30. El derecho es lucha, el derecho es cambiante. Estamos hablando de jurisdicción universal, y para darles una idea de, los, de la magnitud del cambio que se ha producido, citaré a un autor que tenía fama mundial en 1931, un alemán. Friedrich von Liszt, que se estudia en todas as facultades de Derecho, que definía la justicia por la llamada mundial, la podemos llamar internacional y particularmente la universal, cito literalmente, científicamente insostenible y prácticamente inaplicable, ex cátedra. Bien, eh, quienes me han precedido han expresado, han expuesto muy bien el contexto en el que se desarrolla la jurisdicción universal. Yo os diré simplemente que lo que ha pasado entre 1931 y los años que estamos viviendo es la experiencia de la llegada al poder del nacionalsocialismo en, en Alemania y los horrores desde el punto de vista humano de la Segunda Guerra Mundial y la derrota. De las concepciones jurídicas nazis en el Tribunal Internacional de Núremberg en 1946, cuya doctrina, sentencia y doctrina, es parte del derecho internacional desde diciembre del año 1946, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, y no vota, votada por Argentina en la ONU, pero no por España que no estaba votando, no está admitida en ese momento en las Naciones Unidas. Quiere decirse que esos principios del de Tribunal de Nuremberg, de la sentencia que es el origen, la raíz del desarrollo del derecho penal internacional hoy vigente, no en todos los países se han, han implantado de la misma manera. Y en el caso español, manifiestamente, no. Todavía ahora tenemos una jurisprudencia de la, del Tribunal Supremo Español que no pierde oportunidad de reafirmar que no tolera que se aplique en España el derecho constitucional penal que arranca precisamente de la sentencia del Tribunal Penal Internacional y que no tolera que se aplique una ley interna española como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuyo artículo 15.2 precisamente invoca la, y exige la aplicación de esos principios. Por esta razón, los españoles se han encontrado con las puertas cerradas de los tribunales españoles ininterrumpidamente desde el año 1936 en la zona ocupada por los militares sublevados hasta hoy en día. Y por esa razón acudieron a los tribunales argentinos y debo agradecer, comparto el agradecimiento de la sociedad española por la acogida por parte de los tribunales y de la sociedad argentina. La misma situación se dio en Chile después de que un discípulo, digamos, a la distancia del caudillo Franco, el general Pinochet y algunos sublevados del ejército amotinados contra la República de Chile tomaran el poder e implantar una dictadura que provocó más de 1800 asesinatos, más de 3000 desapariciones forzadas y sometió a tortura equivalente al 10% de la población. Los tribunales estaban cerrados y acudieron masivamente a los tribunales españoles a partir de 1996, que los acogieron. La paradoja puede parecer evidente, porque España, que tiene sus tribunales cerrados, abrió las puertas a, los, a las víctimas chilenas. Pues, digamos, porque el derecho internacional forma parte del derecho interno de España, por un lado, y por otra parte, porque en España también hay juristas que no comparten los principios nazis. Y son esos juristas los que se batieron en los tribunales españoles, frente a otros juristas que también están en los tribunales españoles. Y lo que es interesante ver es cómo el efecto de la apertura de los tribunales bajo este principio de jurisdicción universal contribuyó a la apertura de los tribunales chilenos. Y Estando estos absolutamente cerrados en la fecha en que Pinochet fue detenido en Londres, un 18, 16 de octubre del año 98, eh, se abrieron progresivamente y hoy en día eh, todos los casos, estos que he citado, miles, que dieron lugar a la querella en España, están todos investigados en Chile. Más de 700 oficiales generales, oficiales y clases de las Fuerzas Armadas de Chile han sido juzgados muchos de ellos condenados y cumplen pena de cárcel. Y justamente el último fleco del caso de Pinochet se dio el 19 de agosto pasado, eh, un diplomático español de, en el año 76, secuestrado, torturado y asesinato, asesinado en Santiago por persona protegida porque era diplomático de, las, de Naciones Unidas. No. Se abrían para él los tribunales de Chile porque el año 96 se dictó una sentencia con efecto de cosa juzgada que aplicaba la, el decreto de amnistía. Pues bien, el 19 de agosto, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Chile, sin que la, el Parlamento de Chile haya derogado la ley de amnistía y sin que haya habido un previo pronunciamiento como el equivalente al de la inconstitucionalidad de la ley de punto final en Argentina, el Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el, el efecto de cosa juzgada de la sentencia del 96 y ordenado el procesamiento y el enjuiciamiento de los responsables de la tortura y muerte de don Carmelo Soria, el diplomático. De forma que de esa forma satisfactoria termina el caso Pinochet en España 18 años después de que haya iniciado y 38 años después de que fuera eh, asesinado. Carmelo Soria, lo que demuestra, contrariamente a lo que sostienen algunos, que la investigación en ausencia de los, de los posibles responsables eh, tiene un efecto de demostración muy positivo cuando la sociedad está exigiendo masivamente que se haga justicia, como ha sido el caso en Argentina y como ha sido el caso en Chile. Y lo que es igualmente positivo es la colaboración internacional. El caso Pinochet se desarrolló simultáneamente en tribunales de seis estados. El estado español, que lo inició, el estado francés, el estado belga, el estado suizo, el estado del Reino Unido, donde se desarrolló una muy importante batalla judicial y, por supuesto, también en Chile. Pues bien, eh, ha habido una perfecta coordinación y compatibilidad entre el ejercicio de la soberanía jurisdiccional de cada uno de esos estados cuando ha habido diferencias se han discutido y se han perfectamente resuelto por, por, para eso está la cortesía internacional de forma que el hecho de que simultáneamente se puedan desarrollar casos sobre los mismos hechos en países diferentes tiene ahí hay un ejemplo de que tiene eh, solución conforme a derecho. Es igualmente interesante la exposición que acaba de hacerse en cuanto a los momentos actuales que se están viviendo en Europa, de guerra en el centro de Europa, hay más de 8.000 muertos según las últimas cifras de Naciones Unidas en el este de Ucrania, y justamente estos días, ya aquí en Buenos Aires, leo en la prensa de Ucrania que en Rusia se han planteado el tema de cómo hacer frente a los crímenes de guerra y de esa humanidad que según las autoridades rusas se están cometiendo en el este de Ucrania. Y después de mucha cogitación, según la prensa ucraniana occidental, el servicio de, 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 de la Fiscalía de Rusia ha llegado a la conclusión de que puede y debe aplicar los principios de la jurisdicción universal para investigar y perseguir esos delitos. Yo quis el tiempo se agota, pero quisiera terminar mis palabras adhiriéndome a la exposición del doctor abreu, en el sentido de que el, el continente latinoamericano, continente de paz, que contrasta con la brutalidad de las guerras que están asolando todos los otros continentes, asia, áfrica, europa, eh, tome la iniciativa en defensa de las libertades y de la democracia de sus propios pueblos y como disuasión para que volvamos, no volvamos a experimentar eh, regímenes tan crueles eh, como los que hemos vivido en Argentina y España en particular, tomen la iniciativa de promover en sus parlamentos el dotar a los tribunales de los países latinoamericanos de la jurisdicción universal que tienen ya en el caso argentino, de forma tal que pueda disuadir en la medida que el derecho es un instrumento de disuasión y si no sancionar a quienes eh, no entiendan que la lucha política perfectamente legítima, y la lucha social y la lucha ideológica puede y debe desarrollarse a través de métodos en los que se respete el derecho a la vida y a la integridad de las personas. Muchas gracias. Finalmente, para cerrar esta mesa, vamos a escuchar a Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado de Ecuador. Bueno, muchísimas gracias. Eh, voy a ser absolutamente consecuente con el hambre de ustedes y el tiempo de los moderadores. Por lo tanto, reduciré mi intervención a los seis minutos que se me ha otorgado. Eh, Ecuador quiere presentar ante ustedes primero una trayectoria que se basa en luchar contra la impunidad sobre graves crímenes contra los derechos humanos en el Ecuador. Y esta lucha que ha llevado la Fiscalía en Ecuador ha sido básicamente sobre los principios de la, eh, y la jurisprudencia de la jurisdicción internacional. Hemos logrado sentencias en casos de ejecuciones extrajudiciales efectuadas por miembros policiales. Hemos logrado la semana pasada un hito muy importante de que la Corte Nacional de Justicia, en un caso que litigábamos relacionado a una ejecución extrajudicial, declaró como fraudulenta la cosa juzgada que provenía de un proceso judicial en que a estos policías los habían eh, esculpado. Y también eh, estamos avanzando eh, en materia de luchar por la, la, contra la impunidad de la muerte de ciudadanos ecuatorianos bajo el régimen dictatorial de Augusto Pinochet a través de procuradores que tiene la fiscalía general en cooperación con defensores de derechos humanos en Chile y también con abogados que luchan en este campo eh, eh, patrocinados. Por el Ministerio de Interior de Chile. Y estamos ahora trabajando conjuntamente con Brasil, con Chile, con Paraguay y con Argentina para descubrir qué implicaciones tuvo el Plan Cóndor, ejecutado en esta hora terrible de violación a los derechos humanos, en muchos de los casos que hoy eh, investiga la Fiscalía. También Queremos decir que esto, esta investigación de los casos de graves violaciones a los derechos humanos en Ecuador, obedece a una decisión política del presidente de la República, Rafael Correa, quien creó una comisión especial para descubrir estos hechos ocurridos en una etapa muy complicada para el Ecuador también. Y de esos casos, Fiscalía en este momento está procesando alrededor de 119 casos. Bien, esto es lo que Ecuador en materia de asunción de ese concepto de la jurisdicción penal internacional eh, está llevando. Pero ahora queremos proponerles simplemente para reflexionar lo siguiente. En este momento de nuestros países, sobre todo en la región sudamericana, están operando bandas criminales, como usted, señor moderador, lo ha mencionado, eh, bandas transnacionales que ingresan a los mercados económicos de nuestros países justamente para lavar los dineros producto de crímenes atroces como es el trato, el, la trata de personas, mediante el cual se esclaviza a mujeres y hombres para obtener recursos de ellos. En, nuestros, en nuestro continente se lavan los recursos productos de la corrupción. El caso específico que lo ha denunciado nuestro colega de Brasil, el procurador Janot, en donde empresas de gran dimensión eh, en el campo económico en Brasil han actuado en varios de nuestros países. Queremos. Decirles que el lavado de activos se produce en nuestra región y por lo tanto se consolidan esas organizaciones criminales a través de esa capacidad económica que se ve fortalecida al final del día. Y también queremos luchar en nuestra región contra las consecuencias de las mafias organizadas que trafican con estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Cuyos defectos no solo tienen consecuencias en un país, generalmente la tienen en un ámbito territorial mucho más grande. Y finalmente, queremos también ver cómo trabajamos en una perspectiva de una jurisdicción internacional, regional, para luchar contra los delitos cibernéticos. Y a Bonnie and Klein no van a los bancos con metralladoras. Hoy ingresan a las cuentas de los estados, a las cuentas de los ciudadanos, a las cuentas de las instituciones y vacían los fondos de esas cuentas. Esos delitos, esos delitos como la falsificación y uso de fármacos caducados son los que están detrás del crimen organizado. Y la invitación que hace en este foro Ecuador, gracias a la gentileza de Baltasar Garzón que nos permite estar aquí, es invitarlos a pensar en la posibilidad de crear una Corte Regional que aborde el crimen transnacional organizado, por lo tanto que no compite con la Corte Penal Internacional, Fabricio ha sido absolutamente claro en su competencia, tampoco competirá con los jueces nacionales, porque lo que vamos a buscar es delitos que en nuestra área de... De agrupación, esto es, los países de, de, del UNASUR, podamos investigar conjuntamente para llevar estos casos a ese tribunal que sancione sobre la base de tipos penales que ya los tenemos en, nuestro, en nuestras propias legislaciones y en propios tratados, poder ser más eficaces contra esa pandemia que es el crimen transnacional organizado, esa pandemia que mata a través de sicarios esa pandemia que mata a través de la comercialización de estupefacientes, que favorece el microtráfico, que condena a nuestros jóvenes a la, a, la, a la droga. Y eso, en palabras de la colega que intervino, no es que nuestros estados queremos ser indiferentes. La justicia no puede ser indiferente al crimen transnacional. Y la única forma, o una de las formas para enfrentarlo, es precisamente aglutinando los esfuerzos de investigación, los esfuerzos jurisdiccionales de nuestros países, para luchar precisamente con esas organizaciones que son transnacionales y que se pasean a lo ancho y a lo largo de, a lo largo de nuestra región sin que podamos en conjunto enfrentarlos. Y solo nos limitamos a enfrentar las consecuencias de esos delitos en ese espacio reducido que son nuestros territorios el espacio que ocupa el crimen transnacional es un espacio eminentemente mucho más grande que las jurisdicciones nacionales. Y finalmente, para honrar ese tiempo y la gentileza de ustedes, decirles que debemos dejar ya el concepto del territorio como limitación de nuestros estados y pasar a un concepto mucho más amplio que nos permita entender que nosotros somos parte de estados que enfrentan un delito transnacional y que para ese delito transnacional debemos prepararnos, no solo en la, en, en la investigación, sino en la judicialización de esos casos con una perspectiva mucho más amplia. Eso nos permitirá, a más de la lucha que nuestros países llevan para, para vencer la impunidad, en los temas de delitos de derechos humanos, también enfocarnos ya ahora en esa perspectiva de la jurisdicción internacional para luchar concretamente, concretamente contra el, el crimen organizado transnacional en una región específica que es la Unión de Países Sudamericanos. Muchas gracias. Galo, te quería hacer una, una consulta. ¿sí? Hiciste una propuesta concreta que es la creación de una corte regional para investigar los delitos transnacionales y el crimen organizado. ¿Cuáles crees que deberían ser las medidas y las acciones que podríamos desarrollar nosotros desde la Argentina y los distintos actores que se encuentran presentes para poder efectivizar este proyecto? que creo que eh, de algún modo u otro ya lo están concretando, lo están poniendo en papeles, lo están presentando. Bueno, muchas gracias. Ay, en mira. realidad lo Ay, que mira. tenemos es sí, que sí. hacer un esfuerzo para luchar contra los prejuicios. Pues, Esta sí. Corte no va a competir Muy con cansado. los jueces nacionales, no va a competir con la Corte Internacional, no va a competir con las los tratados internacionales de protección a derechos humanos. Lo único que queremos es que pongamos atención que ahora, en el siglo XXI, el crimen organizado es mucho más fuerte que antes, que la lucha contra eh, el tráfico de estupefacientes cada vez es más inocua, mientras más droga capturamos, el precio de la droga es más alto, favoreciendo precisamente esos grupos criminales, solo para poner un ejemplo. La segunda... Eh, pedido que haríamos nosotros es justamente de poder enriquecer este debate en cuanto a la parte doctrinaria, a la parte eh, de los fundamentos eh, jurídicos que debería tener un tratado de esta naturaleza. Estamos, hemos trabajado ya esta idea desde hace tres años en varios países, lo hicimos eh, en este año aquí en la República Argentina y hemos recibido importantes comentarios. Tenemos una, un blog en donde eh, podemos planteárselos a ustedes para que participen en ese debate, discutan, critiquen, pero finalmente avancemos en un acuerdo internacional que nos permita justamente salir del discurso y la declaración a una cuestión mucho más operativa y mucho más concreta, que es luchar todos los países de nuestra región contra el crimen organizado. Por lo tanto, perseguir al crimen organizado en sus actividades en nuestra región. Perseguir las consecuencias del crimen organizado que se expresa en lavado de activos, sicariato, eh, eh, mafias que, con, eh, que captan hombres y mujeres para someterlos a la esclavitud de la prostitución y que lo hagamos juntos. Y que, como ha dicho nuestra colega, no le tengamos miedo a enfrentar esos nuevos retos del derecho. Coincido contigo. Esa opinión de ese filósofo alemán creo que todavía sigue teniendo vigencia en algunos sectores, pero la realidad de los hechos sociales, la realidad de los hechos políticos, la realidad de la inseguridad de nuestros pueblos hace que esos conceptos fácilmente sean superados. Te agradezco mucho. Eh, bueno, la verdad que fue un gusto poder escucharlos poder escuchar sus trayectorias en materia de jurisdicción universal y las peleas que cada uno ha dado de los distintos lugares, eh, ha quedado claro de algún modo que lo que se busca es superar prejuicios, prejuicios que existieron a lo largo de toda la historia, prejuicios que en su momento desde el derecho ¿sí? eh, iban en contra de, de los principios de la Revolución Francesa, ¿sí? libertad, igualdad y fraternidad quienes pregonaban esos principios iban en contra del Estado de Derecho, que era la monarquía y la guillotina, principios que en su momento eh, apostaban o priorizaban la soberanía absoluta de los Estados, y después de la Segunda Guerra Mundial eh, hubo que reconsiderarlos y llevar adelante el juicio de Nuremberg, porque el modo en que trataban a los ciudadanos era incompatible con el hecho de reconocerlos como tales. Prejuicios como los que existieron en la Argentina, donde fue muy difícil llevar adelante los juicios de lesa humanidad, donde fue muy difícil la tarea que hicieron las abuelas para la recuperación de sus nietos, no estaba bien visto que se peleara por la identidad, no estaba bien visto que se peleara por la verdad. Y todos esos prejuicios eh, se fueron superando con el esfuerzo, fundamentalmente, de las víctimas, de los luchadores sociales y acompañados en algunos casos por los hombres del derecho, que tienen que darse cuenta de esa realidad, que no pueden ser miopes frente a la necesidad que tienen los pueblos, de que el derecho venga en salvaguarda de sus derechos, de sus necesidades. Y bueno, y el próximo paso que aparece sí, es la creación de un tribunal regional, la creación y la aplicación de la jurisdicción universal precisamente para que los pueblos las víctimas tengan un lugar donde los amparen donde se los reconozcan y donde puedan reclamar en igualdad de condiciones sus derechos frente a las corporaciones los estados y los poderosos del mundo que se quieren abusar. así que les agradezco a muchos a todos por, por habernos prestado esta atención especialmente a los panelistas y gracias nuevamente a la fundación por este congreso. Bueno, muy bien.